Última hora. La Rosalía revela que quiere venir lo más pronto posible a El Salvador para probar las pupusas. La cantante española Rosalía mandó un mensaje a todos los salvadoreños a través de Radio Femenina y reveló que espera venir lo más pronto posible al Pulgarcito para probar nuestras famosas pupusas. Estas declaraciones, las cuales fueron publicadas por la misma radio en su cuenta de Instagram, acusaron mucha emoción en los usuarios, ya que con ese mensaje Rosalía da esperanza de brindar un concierto en El Salvador. Hola El Salvador, aquí Rosalía invitando a escuchar mi nueva canción que se llama Tuya y ya está afuera para que podáis disfrutar en Femenina El Salvador, reveló. La cantante española también declaró que muero por venir y probar las pupusas, algo que emocionó más a sus fans. Hola El Salvador, aquí Rosalía invitándoos a escuchar mi nueva canción que se llama Tuya y ya está fuera para que la podáis disfrutar en Femenina El Salvador. Un besito y que sepáis que me muero por venir y por probar las pupusas. Un besito, besito. Pasando al tema de seguridad, 1000 soldados están desplegados en escenarios deportivos de los Juegos Centroamericanos del Caribe 2023. En total son más de 5000 policías y militares que estarán en todas las sedes deportivas. El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, detalló que hasta la fecha se han desplegado 1000 soldados en todos los escenarios deportivos que se desarrollarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Las fuerzas de seguridad que han sido designadas a las diferentes sedes deportivas para resguardar a los atletas, las instalaciones y mantener la seguridad y el orden. En total, son más de 5000 policías y militares que se encargaban de seguridad en el periodo que duren los Juegos. Las instalaciones deportivas han sido divididas en 7 clústeres: la Villa Centroamericana y del Caribe instalada en la Universidad de El Salvador, 29 hoteles y el personal y los 5000 atletas de 37 países. El coronel Miguel Antonio Mejía Martínez, encargado de la mesa de seguridad de los Juegos de San Salvador 2023, dijo recientemente que el personal de la Fuerza Armada está encargada de proporcionar la seguridad externa en todas las instalaciones, formando perímetros de seguridad en las áreas que sean habilitadas como estacionamiento en las zonas aledañas en los recintos deportivos. Mientras que la PNC dará seguridad interna en todas las instalaciones y la seguridad inmediata en las aceras y los alrededores de las instalaciones. Además, un contingente de gestores de tráfico y agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos agilizarán el tránsito en las zonas aledañas a las sedes deportivas y hoteles donde permanezcan las delegaciones. Hasta ahora, durante la preparación de los escenarios y el recibimiento del personal involucrado en el encuentro deportivo, las autoridades no han reportado ningún incidente. Por el contrario, todo se ha desarrollado en un ambiente de seguridad. Las autoridades, frente a la organización de los juegos, han explicado que durante el desarrollo, el personal encargado de brindar seguridad se ha coordinado para que todo transite en una situación libre de violencia. Pasando a otra información, la Interpol emite difusión roja internacional para capturar al expresidente Alfredo Cristiani y Rodolfo Parker. Anuncia difusión roja de Interpol para capturar a Rodolfo Delgado y estafadas con la compra de su lote. Así que seguimos trabajando, seguimos beneficiando más familias y seguimos velando por este proyecto que el presidente Nayib Bukele comenzó hace 10 años y dándole validez a cada una de sus ideas que definitivamente llevan bienestar a la familia salvadoreña. Mi nombre es Juan Alberto Ortiz, presidente del INAVE. Han estado 30 años en totalmente en abandono. Es increíble que gobiernos anteriores nunca les pusieron atención. Hoy, con el nuevo gobierno del presidente Nayib Bukele, pues la atención ha sido más personalizada. Hoy tienen un instituto que fue creado en la gestión del presidente Nayib Bukele y cuida los intereses de ellos. Y pues este proyecto pues hoy demuestra lo que estamos haciendo. Nunca en la historia, en la unidad de veteranos de guerra, que es la que existía antes, había regalado un proyecto, una vivienda, becas, nunca lo habían hecho y hoy nosotros lo estamos haciendo. Es bastante importante y es importante también que muchos veteranos y combatientes que todavía no se les ha beneficiado, que nos tengan paciencia, vamos a llegar. La idea es atender a todo el sector, tanto como excombatientes y como veteranos en todo el país, no importa en el rincón que estén. Invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones, dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video.